gracias por esto. Es genial porque necesitamos más plataformas. Somos como escondidos ahí en la playa recogiendo la basura de nosotros. Somos Lanzarote Limpia, somos Unidos Limpiamos Lanzarote y tenemos aquí Elena de la Marcha Mundial por la Paz, que de momento está aquí en Lanzarote. Yo quiero que Elena dice algo sobre esto, por favor. No es que lo vayamos de marcha, que suena que andamos por ahí por el mundo. En realidad es un movimiento que engloba un montón de asociaciones a nivel mundial, trabajando por hacer visibles actos pro cultura de paz. Es tan simple como eso. Entonces, uno de los pilares es la paz en el medio ambiente. Y bueno, veníamos trabajando como amigos, bueno, trabajando, en realidad nos juntábamos como a disfrutar y haciendo cosas que hacíamos solos por ahí, tan absurdas como agacharnos y recoger la basura y tirarla, y pues de manera natural salió a hacerlo juntos, y ahora parece que se ha puesto de moda y va cogiendo mucha fuerza, y estamos en un momento de confluencia, ¿no? Aquí de que la unión hace la fuerza, ¿no? Dicen, a ver si es verdad. Y lo caminamos todo juntos y todo cambia de una vez. Y te ha tocado. Buenas noches, como dicen aquí los compis, Elena y Toby. Con nosotros faltan muchos compañeros, como especialmente uno de los fundadores de Lanzarote Limpia, que es Steph. Una pena que no esté con nosotros. Está vivo, ¿eh? Está vivo, sí, perdón. No. Está pasando por un tema complicado de salud, pero está vivo. Nada, básicamente nosotros procuramos hacer lo que debería de hacer la sociedad por completo. Es corregir aquello que por incivismo, por inconsciencia, es lo que vemos en nuestro entorno. Ahora estaba hablando con unos amigos sobre la playa de Atrás de Órsola, por ejemplo, que hemos hecho, pues, ¿cuántas actividades? Este año, sí, este año creo que hemos hecho 3, y en los últimos tiempos ni se sabe. La playa de Atrás de Órsola, bueno, con las canterías, pues cada semana pues puedes sacar absolutamente de todo, desde refrescos llegados desde de China, Japón, bolsitas de té, o por ejemplo una playa que su estado hace honor a su nombre, que es la playa del Cochino. Ahí hemos encontrado pues tostadoras, vacas, hemos encontrado vías de hospital, hemos encontrado absolutamente de todo. Entonces básicamente somos un grupo de locos ilusionados, esperanzados en poder cambiar lo que debería de no existir, que es el daño que le estamos haciendo a nuestro entorno. Muchas veces olvidamos que solamente hay un planeta y, como dijimos en nuestra manifestación, la manifestación global, no hay plan B. Entonces me gustaría que se quedaran con eso, que cuando salieran pues no omitieran todo lo que hay presente que no debería de estar, porque el problema es que hemos normalizado todos los residuos, especialmente las colillas. Un dato muy importante, no los voy a aburrir, se tiran aproximadamente 4 trillones de colillas al año. 4 trillones. Es una cosa que... es una cosa que da que pensar. Pero bueno, no les aburro, agradecerles que hayan querido contar con nosotros, agradecerles que nos hayan escuchado, y le paso el micrófono a mi compañero, que ahora sí se le ha acabado la timidez. A mí, yo tengo que agradecer algo a ti, porque tú eres para mí el primer conejero que tiene ganas de ayudarnos. Porque a mí me llaman el puto guiri que limpia sus playas. Y soy orgulloso de esto. Yo también soy el presidente de otra asociación que se llama GOUP, Cleaner Ocean Upcycling Production, que básicamente está en Suiza, porque es un país neutral y tal cual. No, y ahí vengo de Suiza, por eso mi acento. Y la CUP quiere concienciar sobre el tema de arte. Entonces las obras que veis son mis obras de arte y de mis hijos. Además, ellos son mejores que yo hasta. Y no les voy a aburrir tampoco, pero hay algo muy importante a decir, es que limpiar no mola, aunque les invito a hacer algo que no mola. Tenemos buen rollo,
pero no es nada muy interesante, te duele la espalda al final y todo eso. Entonces hay soluciones, y la solución es tan fácil, es que no ensuciar, porque limpiar no es una solución. Entonces, si nosotros, sobre todo fumadores, no tiramos más colillas o latas o botellas, no tendremos que limpiar, es así fácil. Y si vosotros vais todos en su entorno, con sus familias, diciendo por favor no tiras nada, papi, papá, ya hemos ganado, muchas gracias. Disfruten las películas y hasta la limpieza siempre.